Leo en Colosenses capítulo 1, versículo 10 y 11. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. A veces leer en la Biblia las virtudes que deben tener los cristianos puede ser un poco humillante. Quiero decir que una cosa es saber que debemos ser bondadosos y pacientes, pero ¿serlo con alegría? Parece casi imposible. Aunque parezca mentira, un amigo en Canadá leyó este pasaje el otro día mientras estaba aprisionado en un remoto hotel de un lejano pueblo del norte el segundo día de ventisca de nieve. No había caminos para entrar o salir, no había manera de moverse. Como había quedado separado de su familia y solo estaría unos pocos días en su casa antes del siguiente viaje, estaba cada vez más ansioso de salir lo antes posible. Entonces, acostado en su cama, mientras esperaba que cesara la ventisca, abrió la Biblia y leyó este pasaje. Sabía de qué se trataba, pero podía apretar los dientes y no quejarse. Pero hacerlo con alegría, eso parecía imposible. Pero fue entonces que se le ocurrió que, si lo piensas realmente, la alegría es una opción. No puedes cambiar las circunstancias de tu vida de la misma manera en que no puedes hacer que una ventisca se vaya del Ártico, pero puedes elegir ser feliz. Es decir, ¿por qué la Biblia nos dice vez tras vez que debemos ser agradecidos? Son órdenes y por lo tanto debemos ser capaces de seguirlas. Dios no nos ordenaría hacer algo que fuera imposible para nosotros. Por eso, la próxima vez que tu vida esté de capa caída y tus planes se frustren, prueba esto. Sé que es un consejo de ancianos y suena como si te lo dijera a tu abuela, pero créeme que funciona. Haz una lista de cosas que todavía están bien en tu vida y agradécele a Dios por ellas. Si tu automóvil se rompió, agradécele a Dios que tienes buena salud y dos piernas para caminar o dinero para tomar el autobús. Si estás en bancarrota y aún falta una semana para recibir el cheque con tu salario, agradécele a Dios que tienes empleo y que recibirás el pago en una semana. Si has perdido tu trabajo, agradécele a Dios por tener una familia que te ama. Creo que entiendes lo que digo. Si estás vivo, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Y la Biblia dice en Salmo 22 que Dios habita entre las alabanzas de Israel, lo que significa que Él está muy cerca cuando nos dedicamos a alabarlo. Elegir la alegría nos ayuda a controlar el estrés y hacer que nuestra vida sea más llevadera. Si lo piensas, esa es la mejor alternativa. Realmente es una luz de esperanza.